Hola a todos y a todas, un día más. Ya estamos un poco fartos de cuarentena. Tanto es así que comenzamos a tolear. Onte, o meu pai vio una mosca voando. Comenzó a investigar y dio un sermón durante 3 días. Contóme una historia sobre las moscas, que uno sabía, cómo iba a saber. Pero antes de contarla, voy a decir vos los materiales que tenéis que utilizar para hacer un dibujo de una mosca. Precisaréis café soluble, unos mistos para quemar, unos paliños, auga, colorante alimentario, leite e fariña. Mientras o meu pai fai o debuxo, eu vou vos contar esa gran historia sobre esos animaliños que nos molestan nas siestas do verán. Moscas. ¿A qué me lembra esto? Ya sé, a un tal Cobas que parece ser que estos animales cosen todas sus obras. Ainda que están los cuadros de ese gran artista, a mí personalmente las moscas no me gustan. Puede que sea por la tolería de mi pai con ellas. O porque manchanos todas las paredes. Y además, ¿para qué sirven? ¿Por qué aparece donde súpeto? Pues, a cierta realidad es que estos animales aparecieron bastante antes que nos, fai unos 150 millones de años. Y para que os eivades, o ser humano creouse fai un 3 millones de años. Entonces, ¿no somos los invasores? Raro de imaginar, pero sí, es cierto. Y además de eso, las moscas sirven para limpar los cadaleitos y demás basura. Si no fuera por ellas, el mundo estaría cheo de porcalladas. Un animal muy importante, o eso es lo que me debo entender o meu pai. Mejor seguimos con debuxo, que eso de velo ya me estuvo arrepiando. Uf. A verdade es que esta vez o meu pai superouse. Será por la su obsesión, pero o debuxo está muy bien, hay que reconocerlo. Atrevedevos, es muy sinxelo, probade.